En 1817, James Parkinson, médico londinense, analizó el movimiento de las personas, de por qué unas caminaban más despacio y presentaban temblores. Análisis que sirvió para elaborar toda una monografía de la enfermedad. Elementos que hoy en día son muy válidos, como lo afirma el profesor de neurología de la Universidad Nacional, William Fernández. Algo de las teorías acerca de cómo progresa la enfermedad y cuáles son los mecanismos de la enfermedad no han quedado completamente descartados a pesar de que han transcurrido 200 años. Por supuesto, ha habido una evolución grandiosa en la parte de detalles de biología, genética, los cambios químicos. Pero también son 50 años desde que George Kotzias, científico griego, demostró la efectividad y seguridad de la levodopa como tratamiento para el Parkinson. Doctor, ¿qué pasa en el cerebro de un paciente que ha desarrollado Parkinson? Gran parte del análisis está centrado en un cambio químico innegable, que es baja cantidad de dopamina en el cerebro. Y dopamina significa para el cerebro activación del movimiento, darle versatilidad y agilidad al movimiento. En los núcleos basales, una zona del cerebro que posee un gran número de conexiones con otras zonas del cerebro, como la corteza o el tálamo, al no tener buena activación de dopamina, el mensaje que le llega a la corteza es anómalo. Es decir, todo lo que es fácil, que no requiere concentración, para una persona con Parkinson requiere mucho esfuerzo y demanda atencional. Hoy en día se sigue estudiando el Parkinson, si influye o no la microbiota intestinal. Pero sobre todo se estudia la parte genética, que afecta de 5 al 10% de los casos de enfermos de Parkinson. Al descubrirse las alteraciones genéticas y los mecanismos de enfermedad, cómo dañan las células fabricantes de dopamina, por ejemplo, entonces nos han dado herramientas para entender lo que pasa en ese gran 90-95% de casos de enfermedad de Parkinson que no son hereditarios. O sea que la genética, aunque no es frecuente, sí da luces para tratar de entender la enfermedad que afecta a la gran mayoría de personas en la población general.